la Asociación Centro de la Cultura del municipio de Don Matías, aunando esfuerzos con el canal Tele Don Matías y La Voz de Don Matías, llevamos a ustedes un lindo proyecto llamado Yo Opto por la Vida. Yo Opto por la Vida es un lindo proyecto encaminado a la ejecución, a la promoción, a la planeación y la formación mediante conferencias de intervenciones educativas y sociales. Yo Opto por la Vida está basada en principios científicos, jurídicos, filosóficos y psicológicos. El Centro de la Cultura Don Matías ha tenido el gusto este año de brindarles unos programas familiares a todas nuestras instituciones y todo nuestro municipio de Don Matías, dando continuidad a este gran proyecto de Yo Opto por la Vida. En el programa específico Manifestaciones del Afecto como Construcción de Pareja, dictado por los doctores Iván Darío Jaraba y la doctora Ingrid Chavarriaga. Hoy queremos invitarlos a que estemos atentos a lo que ellos nos quieren mostrar y enseñar para la construcción de nuestras parejas. Queremos agradecerle el día de hoy a la Administración Municipal en cabeza del señor alcalde Camilo Correa, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud, especialmente también al canal Tele Don Matías, a la emisora Voz de Don Matías, a cada uno de los dos párrocos de nuestro municipio que se han querido vincular a este gran proyecto y a esta gran, yo lo llamaría, odisea para toda nuestra comunidad. Todos bienvenidos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en el programa del Centro de la Cultura Don Matías, Yo Opto por la Vida. Y hoy vamos a trabajar un tema que de verdad a nosotros desde la Corporación SINAPEF nos apasiona muchísimo, y es el tema de la pareja. El programa de hoy entonces se llama Manifestaciones del Afecto, la Construcción de la Pareja. Nuevamente quiero darle las gracias al señor Fernando Muñoz y al señor Elkin del Valle por invitarnos a hacer parte de este programa tan maravilloso en el que hemos ido caminando y nos va a llenar de muchísimas experiencias. Está nuevamente con ustedes, mi nombre es Ingrid Marión Chavarriaga y el doctor Iván Darío Jaraba. Ambos vamos a trabajar entonces este tema hoy con ustedes. Bueno, vamos a pensar un poco sobre el tema de pareja. ¿Por qué de pareja? Porque no se les olvide que en el anterior programa habíamos planteado que la familia, y en este caso mi padre y mi madre, son la base estructural de la salud mental. Pero ¿cómo se configura la familia si no es otra cosa que a través de una relación de pareja? La pareja define la estructura del futuro de los hijos, pero hoy quiero que piensen en la autoconstrucción. La autoconstrucción en el amor. El amor como base de la relación entre dos sujetos. Estos dos sujetos inician su proceso de relación a partir de lo que mi padre y mi madre me enseñaron. Se plantea desde el punto de salud mental que la construcción de pareja en el sentido de afecto y amor debería generarse en etapas de madurez, o sea, más o menos en el periodo de lo que significa el final de adolescencia y el inicio de la adultez. No se les olvide que hemos mencionado en el ejercicio anterior las etapas del desarrollo, ¿cierto? Esas etapas del desarrollo desde un punto de vista casi psicopedagógico. Por eso, cuando la doctora nos mencionaba hace poco el tema de las etapas del desarrollo, infancia, niñez, preadolescencia, adolescencia, entonces ubicaba la adolescencia como el periodo entre el 13 años, 14 años,
a los 18 o 21 años. Al final de este periodo se empieza a configurar con mayor habilidad la construcción de relaciones afectivas, de relaciones amorosas. Antes de esto, ¿por qué no? Porque no existe la suficiente madurez para sostener una relación con otro sujeto, para lograr modular dos emociones que apenas van a tratar de coordinarse. Emociones que están en el orden de la construcción del amor, el afecto, la pasión, el romance, los símbolos, etcétera, sino también a través de el encuentro de proyectos afectivos. Entonces, a la familia uno le sugiere que traten de inundar la idea de que uno debería tener las primeras relaciones afectivas cuando está finalizando la etapa de adolescencia, por maduración neurocognitiva, o sea, la estructura cerebral. Se plantea que más o menos hasta los 21 años el cerebro sigue evolucionando, madurando. Y más o menos a los 21 años ya existe una maduración total de la estructura neurocognitiva, la estructura cerebral. Se llama eso mielinización. O sea, es como un edificio donde los cables de la estructura eléctrica ya se encauchetaron. Como cuando uno es niño, entonces los cables del cerebro, como si fueran los del edificio, no tienen revestimiento. Ese revestimiento, que se llama mielinización, se da puntualmente a los 21 años. Ese es el periodo promedio en estructuras de conocimiento y neurología. Por lo tanto, los psicólogos decimos, promuevan en sus hijos el amor de pareja, promuévanlo, propónganlo, construyanlo, normatícenlo más o menos al final de la adolescencia, o sea, ese periodo entre los 17 y los 21 años. Antes de eso van a ser elementos críticos. Entonces, aquí entramos en el primer elemento. El primer elemento es pensar que el amor de pareja tiene edad. El amor de pareja tiene edad. No es en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Y por lo tanto, entonces, podremos hacer un análisis de que cuando uno se encuentra con preadolescentes o adolescentes en la primera fase, en intento de construcción del amor, nos encontraríamos con posibles futuros fracasos emocionales, porque uno entre el 12avo año y el 16avo año no tiene ni la madurez emocional ni tiene la madurez neurocognitiva para enfrentar lo que ya acabé de mencionar, la modulación de una relación, la unión de dos criterios afectivos y de proyectos de pareja o de familia. Doctor, en el programa anterior hablábamos que las configuraciones de la familia son las familias nucleares, las que están desarrollando crianza con padre y madre, ¿cierto? Pero que existen también, no solamente en nuestro municipio, en este municipio de Don Matías, sino también a nivel de Antioquia y a nivel de Colombia, yo diría que también a nivel mundial, hemos estado haciendo crianzas monoparentales, es decir, mamás solas y papás solos. Yo quiero que tengamos en cuenta esos papás y esas mamás que nos están escuchando, que están solas, que muy seguramente estamos criando hijos y que tratamos de construir familia antes de ese proceso de adulto joven que usted hoy nos está contando, antes de los 21 años, ¿cierto? ¿Cómo entonces yo sano eso que como mamá o como papá sola hoy construyendo, yo cómo sano eso para mí y cómo hago para transmitirle a los hijos que estoy criando que quieran y deseen construir una pareja? Bueno, vamos a acogernos en este concepto. Entonces la psicóloga nos plantea que existe una probabilidad y un promedio de habitantes en el mundo, en Colombia, en Antioquia y en el municipio de Don Matías, donde en edades muy tempranas se empieza a configurar relaciones afectivas. Ya se los planteé, no es correcto, no es debido,
porque la tendencia de ese fenómeno es a un fracaso afectivo. Ese sería el primer elemento. Pero bueno, ocurrió. Como la intención es que no vuelva a ocurrir, entonces una madre y un padre que ingresaron muy prontamente al intento de hacer relación afectiva, tendrán que proyectar en sus propios hijos más tranquilidad y menos aceleramiento. Los estudios sobre desarrollo afectivo temprano tienen que ver mucho con los niveles de inseguridad que mi papá, mi mamá o la familia a cual pertenezco generan. Quiere decir esto, que cuando yo, joven un preadolescente o un adolescente inicial, entre los 12 y los 16 años, acelero la búsqueda de pareja en el primer instancia, en la base de mi pensamiento, en la base de mi estructura psíquica, hay una inseguridad. Inseguridad que trata de llenarse en la búsqueda de otra persona que me acompañe. Porque siento vacío emocional de mi padre, de mi madre y del núcleo. ¿Ya? Entonces, bajo ese elemento, nunca olviden esta estructura, cada vez que nosotros veamos a jóvenes de tan corta edad buscando afectos de pareja, 12, 13, 14, 16 años, siempre vamos a ver sujetos con estructuras inconscientes de inseguridad. Si eso sigue siendo así, quiere decir que cualquier acto de configuración de relación va a ser producto de elementos inconscientes de inseguridad. El amor debe construirse a partir de seguridad, no de inseguridades. Y ese elemento configura la intranquilidad de pareja. El estudio indicó, más o menos, que nos tocó a nosotros hacer el ejercicio, a finales de los 90 y principios del 2000, el Hospital General de Medellín, de cada 10 mujeres que ingresaban al hospital a tener hijos, 6 eran menores de 14 años. Eso indica que esas mujeres habían ingresado a una edad muy temprana a configurar relaciones afectivas, sin tener la habilidad, pero más a construir relaciones sexuales que son un poquito más complicadas que las relaciones afectivas y a la configuración de tenencia de hijos. Esos tres elementos entrarían a fracaso. Si de pronto fuimos de ese periodo en el cual tuvimos hijos a muy temprana edad, entonces es necesario yo hacer un reconocimiento de mi dificultad, de mi falencia, de mi vacío, pero también de las dificultades que tuve en el proceso de crianza. Todo sujeto que nació de madre de tan baja edad poseerá dificultades emocionales, porque mi madre, lo hemos dicho y lo vamos a repetir, configura afecto, seguridad, compañía, norma, ética, moral. Y si mi madre y mi padre son tan jóvenes, ellos mismos no han reconfigurado el afecto, no han reconfigurado su propia seguridad y su propia proyección, por lo tanto les es muy difícil trasladarlo a sus hijos. Entonces, la salud mental que transferimos a los hijos surgirá para este tipo de personas en sanar su propia dificultad en ese momento en que se generó los elementos de tenencia de hijos o configuración de pareja. Es aquí donde entonces les planteo, cuando un hijo o una hija dicen, yo quiero tener novio, ustedes tienen que dar la fortaleza de la palabra y decirles, no es tiempo todavía, hijos. No es tiempo porque no tienes la habilidad emocional, la potencia emocional, ni la madurez emocional para configurar con otra persona ese elemento. No pueden caer en la trampa de lenguajes acomodados, donde el joven le dice a uno, es que pertenecemos a otro tiempo. No caigan en esa trampa. Aunque estemos en otro tiempo, el cerebro humano y la estructura humana sigue siendo la misma. No hay ninguna diferencia entre en la época mía de esta estructura física y la época de mi hijo que tiene 17 o 18. Somos los mismos. La época es la diferente, pero somos los mismos. Este pensamiento mío, este cerebro mío,
apenas a los 17 o 18, está reestructurando con firmeza la afinidad amorosa de familia y por lo tanto es muy difícil construir con eso. Entonces, aquí es donde les digo yo, cuando un padre, repito, un padre escucha de su hijo que quiere tener novia o novio, ustedes tendrán que decirles, no es el tiempo, no tienes la madurez. Tienes que ser responsable porque en la responsabilidad está de que no puedes afectar, dañar al otro, dañar a la otra en una relación que simplemente es primaria y que simplemente es casuística, es por el momento. Y así empieza entonces la salud mental en la búsqueda de pareja. Un primer momento es madurez emocional, sostenimiento de que yo pertenezco a una familia estable, pero también madurez de la estructura anatómica y neuronal. Bueno, yo quisiera preguntar, hoy en día el concepto de familia tiene unas características muy diferentes a la relación padre, madre e hijo. ¿Cree usted que la familia de hoy se puede fortalecer a través del amor? El amor en pareja, por lo tanto, surge de una construcción. El amor de pareja no es algo fantasmal que surge de la nada, surge de construcción. Y como surge de construcción, tiene tiempo y madurez. Esos dos elementos son los que seguiremos insistiendo para el proceso. En esa construcción de dos sujetos en función del deseo y el placer, que es encontrar en el otro o en la otra una plenitud afectiva que está en el ámbito del romance, del ritual, del afecto, de la constancia y de la pasión, se fundan el inicio del proyecto de vida. Si nosotros no logramos ese esquema inicial de madurez y tiempo, el fracaso será inminente. Y entonces nos encontraremos con seres humanos que deambulan muchos años en la búsqueda de afecto de pareja y no logran encontrarla, porque el inicio fue con unas bases muy endebles en la construcción de su edificio de amor. Doctor, entonces podríamos retomar e ir hilando el programa anterior con este segundo programa de Yo opto por la vida. Mi mamá y mi papá fortalecen en mí como hijo el amor y me instan a que yo construya pareja. Mi padre y mi madre me enseñan a amar al otro para que yo construya y proyecte mi pareja. O sea, que lo más importante es el otro, pero tengo que empezar primero en amarme y conocerme a mí mismo para seguir proyectando y construyendo y querer construir parejas. Pensemos en esto. ¿Cuán importante soy para el otro? Yo voy a buscar pareja. Y un elemento egocéntrico, narciso que tenemos los humanos, y cuando hablo de narciso entonces es como un egoísmo que tengo en el amor a mí mismo. En ese narcisismo que poseo, el primer andamiaje es cuánto me amo porque el otro me amó. ¿Quién? Mi padre y mi madre. Aquí es donde yo insistiré en que hay que sanar muchos de los elementos de nuestra propia crianza. Hablo del psicólogo Iván Darío, de este hombre que también es parte de un grupo familiar. Si yo no sano mi estructura en las debilidades o fortalezas que me dieron mi papá y mi mamá, repetiré las debilidades en la configuración de mi hijo. Entonces vamos a reconocer que gran porcentaje en este municipio de la crianza se hace a través de madre soltera, de familia extensa, de estructuras monoparentales, papás solos construyendo amor. Si mi padre y mi madre están solos construyendo
la crianza y el amor, habrá una debilidad. Por eso tenemos que, con este programa, llevar a evaluar cuánto se siente de fortalecido mi hijo o mi hija en cuanto al amor, sabiendo que uno de los dos de la pareja no está o no asume a su hijo como parte integrante. Me explico. Un padre que abandona el hogar o un padre que nunca estuvo presente en la construcción de crianza hace que el ser humano tenga una debilidad en su propia construcción, en su propio amor a sí mismo. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces, es muy común que esos que no sienten un amor lleno, pleno de padre y madre, busquen muy prontamente amor hacia afuera, amor de otro. Pero no olviden que es un amor que es confuso. No sé qué estoy buscando. Y al no saber qué estoy buscando, entonces existe la debilidad de qué voy a darle al otro. La primera pregunta en la búsqueda del amor, si uno la fuera a hacer muy, muy organizadita, es ¿qué busco yo en el amor? ¿Qué busco yo? ¿Qué busco yo como qué? Como adolescente, en el sentido de adolescente finalizando ese periodo de los 17 en adelante, que es más o menos un periodo donde empieza como a buscar la naturalidad, la naturaleza humana mía, la antropología humana busca el otro. ¿Qué busco yo? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué busco en una pareja? Si de pronto mi madurez no es suficiente, mi búsqueda será muy primaria, será muy sexual, será muy sensual. Pero no olviden que el amor no solamente es sensualidad y sexualidad, es mucho más elementos. Esos otros elementos los configura mi padre y mi madre. Si yo voy a aportarle a mi hijo o a mi hija salud mental estando sola o solo en la crianza, deberé sanar claramente qué es lo que le propongo a mi hijo que busque en una relación. No dejen al libre albedrío la búsqueda de sus hijos en cuanto al fenómeno del amor. Hay que enseñarle al hijo y a la hija que uno en el amor busca más elementos. Voy a hacer una enumeración, aunque ahorita la doctora intentará y le pido a ella que haga como el ejercicio más organizado frente a las estructuras del amor. Pero uno le dice a los hijos y le va a estar diciendo a los hijos, busque una pareja con la cual construya diálogo. Busque una pareja con la cual se desarrolle seguridad. Busque una pareja con la cual se genere compañía. Busque una pareja con la cual construya seguridad, recreación, atención. Busque una pareja para la búsqueda de confidencia. Busque una pareja para la búsqueda de compromiso, respeto, solidaridad. Si ustedes se dan cuenta de toda esta lista de palabras que acabo de utilizar, que la podrán ver ustedes aquí en las filminas que estamos dejando, ustedes notarán que es mucho más complejo y por lo tanto reafirmo que el amor entonces es la búsqueda en el otro de algo que yo deseo y no tengo. Si de pronto mi falencia es muy grande, la intención es que yo busque en el otro o en la otra el lleno total. Si yo no sé qué busco, habrá falencias psicológicas. Y vuelvo y repito, es como el centro, prevengamos el fracaso amoroso. Hay que prevenir el fracaso amoroso, porque cada fracaso amoroso en la vida crea una ruptura psíquica, deja un vestigio de amor negativo, deja una franja de amor negativo, y por lo tanto entonces es muy complicado. Entonces, este fragmento de la idea de esta charla, queremos enfatizarlo en el segundo elemento. Si el primero fue madurez y tiempo, entonces en este segundo momento es cuánto me amo a mí mismo, cuánto me acompaño, cuánto me reconozco, cuánto me doy seguridad, cuánto soy fiel a mí mismo, cuánto me atiendo, cuánto soy confidente conmigo mismo, cuánto me romanticismo a mí mismo. Y entonces, en ese mismo sentido, ¿qué busco en la pareja? Hasta ahí, hasta aquí, quiere decir que el amor es sabio. El amor es sabio. Y lo podemos tener todos. La sabiduría del amor la podemos tener todos. Pero sí debemos ayudarle a nuestros hijos a que configuren tal sabiduría. Si uno fuera a decirle a una pareja, si yo fuera a decirle a mi hijo, hijo, para enamorarse
¿Hay como una fórmula? Sí, le tengo dos elementos de la fórmula. Uno, hija, ámate a ti misma. Y ámate bajo estos postulados. Y dos, busca a alguien a quien darle ese amor de ti mismo y busca a alguien que te dé esa estructura del amor que vos mismos sabes que te das. Mi pregunta es, ¿cómo transmitir a los hijos que configuren relaciones afectivas desde edades adecuadas? Amar entonces es esencialmente desear ser amado. Quiero que en esto que vamos a conversar a continuación, pensemos en lo que veníamos proponiendo en este segundo programa. ¿Será posible entonces que yo sea capaz de sanar mis vacíos e inseguridades afectivas para que yo pueda nuevamente querer y construir pareja? Es posible hacer esa recomposición de mi amor propio. Hablemos entonces, y quiero hablarles entonces hoy a las mamás que estamos haciendo crianza solas, cómo nos soñamos nuevamente construir pareja y cómo le enseñamos a nuestros hijos desear construir esa pareja. Hay cosas muy importantes que debemos desarrollar. Entonces es, ¿cómo le doy afecto? ¿Cómo le doy atención a mi hijo y cómo mi hijo me da atención y me da afecto? Y en esa relación que configuramos a futuro, lo que ese hijo o esa hija va a querer configurar es buscar un otro para configurar una pareja. ¿Cuándo doy atención a mi hijo? Cuando le enseño de hábitos. ¿Y cuándo ese hijo me da atención? Cuando me respeta. Yo creo que debemos empezar nuevamente a construir ciertos procesos y ciertos hábitos de familia. Entrar nuevamente a darle importancia al diálogo, a la presencialidad, a mirar al otro. La configuración del amor, como decía el doctor Jaraba, tiene varias etapas. Hay un tiempo, hay una madurez y me amo y amo al otro cuando me amo a mí misma, pero también porque necesito configurar símbolos y rituales que configuren esa pareja. Un símbolo y un ritual son los espacios que yo comparto en casa como pareja y como familia. Los momentos de la comida. Eso es un rito, es un símbolo y es un ritual. Cuando la preparo, cuando la comparto y cuando enseño a dar gracias por eso que estamos compartiendo. Debemos recuperar el diálogo de la familia, debemos recuperar el diálogo de la pareja, debemos recuperar el respeto en la pareja, en nuestros hijos. Debemos recuperar también la fidelidad. ¿Cómo estructura uno esquemas de fidelidad en nuestros hijos para que después la configuremos como pareja? Cuando somos fieles y leales a lo que creemos y a la convicción, a los valores que transmitimos, ahí estamos enseñando fidelidad. Cuando compartimos ritos, sea cual sea la religión que profesemos, los espacios que configuramos, ahí estamos enseñando y estamos demostrando fidelidad. Si planteamos estas estructuras de la cotidianidad del hogar como parte integrante del amor, entonces la mujer y el hombre deben recomponer la validez de la relación en familia.
Enfoquemos entonces esta parte de la siguiente forma. Me amo porque fui amado, porque fui reconocido. Me amo porque aunque no fui amado y reconocido y tengo falencias de familia, yo mismo sano mi propia estructura para luego amar a otra persona y configurar familia y amar hijos. Esa es como la ecuación, los factores de una ecuación que terminarán siendo iguales a felicidad. Si eso es así, si esta ecuación que estamos armando aquí sobre el amor de pareja se funda, entonces vamos al punto crucial del proceso. ¿Y es cuál? Le estamos validando al otro el amor que se construye a partir del reconocimiento. No se les olvide que el centro entonces que hemos girado alrededor de toda esta estructura es que uno de los centros fundamentales del afecto y de la pareja es el reconocer al otro. Pero ya, volvemos a repetir la idea, porque me reconozco a mí mismo. Esa sería como la estructura. Pensemos entonces, ¿cómo podríamos entender el amor? Ahora sí, recojamos la estructura, armemos la estructura y digamos, ¿cuáles son los componentes del amor? Yo los invito, de la misma forma que los he hecho invitado en anteriores programas, a que leamos, a que indaguemos, a que teoricemos un poco, a que los muchachos del bachillerato, los profesores, los padres de familia, cojan un testico y busquen esquemas del amor. Si nosotros fuéramos habilidosos para hacer eso, a esto que voy a mostrarles, lo que la doctora y yo le vamos a mostrar, es un científico norteamericano que se llama Robert Sternberg, que dice que el amor es la sumatoria de una estructura y que esa estructura tiene una forma específica. Está compuesta de actos de vida cotidiana, como un pastel. Como un pastel, el amor es como un pastel hecha de diferentes actos. Voy a pensar ese pastel como en 5 estructuras, ¿cierto? Como si fuera a partir la torta en 5 pedazos. Y cada pedazo va a tener unas subdivisiones, 5 pedazos. Si fui amado por mi madre y mi padre, tendré estos 5 elementos. Si no, debo sanarlos. Si voy a amar a una pareja, debo plantear que yo mismo me doy estos 5 elementos que voy a mencionar y le daré a mi pareja estos 5 elementos. Pero no se les olvide que esto nos lleva a una primera conclusión. Conclusión número 1 de este proceso. Estamos casi en la obligación de construir pareja. Madre sola crea crisis afectiva, porque sus hijos no creerán en el amor, porque la madre no tiene amor ni produce amor. Lo mismo para el género masculino. Si yo voy a enseñarle a mi hijo a amar y a desarrollar amor, quiere decir que yo le muestro que es válida la pareja, que busco amor. Las mujeres que hoy reniegan, niegan las relaciones afectivas, le están diciendo a sus hijos, a su familia, que la relación de pareja no es válida. Y por lo tanto, le están diciendo a su propio hijo que la existencia de él como tal o de ella no es válida. Porque no olvide que nació de una relación de pareja. No cometan el error de renegar del mundo del matrimonio, de las parejas, del convivir. No renieguen de eso, porque eso habla mal de ustedes mismas. Busquen el amor. Le digo a ustedes, papás, a ustedes, hombres, busquen el amor. Busquen la construcción de pareja. Estos serían los 5 elementos que nosotros les proponemos como parte integrante de esa búsqueda que me doy a mí mismo y le doy a otro. Que posiblemente no los tuve desde el punto de vista familia, pero que si los recompongo los puedo tener para construirlos y dárselos a otro. Mi pregunta es, ¿cómo generar en los hijos la seguridad suficiente para que no tengan que buscar relaciones afectivas amorosas a edades tempranas? Hagamos y enumeremos entonces estos factores del amor.
La torta la vamos a dividir en 5 factores: romance, rituales, afecto, constancia y pasión. Muchos me han preguntado, ¿hay sujetos en el planeta Tierra que no hayan sentido estos mismos 5 elementos generados por papá y mamá? Sí. Hay una teoría, para que ustedes estudien y averigüen, que plantea que cuando, por ejemplo, un ser humano nace en una familia o en una pareja con muchas deficiencias afectivas que no proporcionan estos elementos en forma natural del hogar, pueden terminar con estructuras de sociopatía, esquizofrenia o psicosis. Esas son las enfermedades más naturales cuando ocurre una falencia profunda de estos 5 elementos: romances, rituales, afecto, constancia y pasión. 5 elementos que fundan la salud mental del ser humano. Cuando hablamos, por ejemplo, de la enfermedad mental llamada el déficit de atención, cuando hablamos de esquizofrenia, cuando hablamos de problemas de orden alimenticio, cuando hablamos de oposicionismo desafiante, cuando esas enfermedades mentales son de carácter socioemocional y no biológico, siempre nos remitiremos a que hubo falencia en la relación amorosa del padre y la madre con el niño o la niña en estos 5 factores. Entonces, hablemos, por ejemplo, de los rituales. Subdividamos cada pedazo de la torta. Hablemos de los rituales. Celebrar la existencia de un ser humano es determinante, parte de los elementos de la cultura. Por ejemplo, los natalicios. El celebrar un cumpleaños es parte determinante de la emoción. Ahí estamos entregando ritual a nuestros hijos. Ahí nos estamos entregando rituales entre pareja cuando hablamos de aniversario. Uno puede ver unos adolescentes enamorados, no se les olvide, vuelvo y repito, traten de que sus hijos busquen la pareja y el enamoramiento y aseguren su vida después de haber pasado la primera fase de la adolescencia, esa adolescencia tardía, más o menos de los 17 en adelante. Y entonces las parejas hablan constantemente del aniversario, del ritual. Eso fortalece el reconocimiento al otro. Los rituales de Navidad en cada cultura en el mundo son determinantes. Configuran familia. Nunca olviden, por ejemplo, qué significa el 7 de diciembre para la sociedad colombiana o para la familia. Toda la función de la madre que va a dar a luz y que va rumbo a un lugar a poner como prioritario el niño. Ahí está Navidad. Navidad tiene todas esas estructuras. Los lugares, el recuerdo de los lugares como ritual, el elemento claro y concreto de la religión como parte integrante de la familia, el ritual del alimento que acaba de mencionar la doctora frente a la posibilidad de que la mujer entregue con el padre todos los símbolos del alimento como generadora de amor hacia el niño o su pareja, fundamentalmente en el sentido de que la madre se asume, la mujer se asume como el vientre del hogar, como la dadora de los símbolos determinantes del alimento. No olviden que la mujer no solamente construye alimento en casa hoy, sino que los hombres también lo generan, pero la mujer es determinante, determina el proceso. Ella es la que nos llena del ritual del amor. Estos elementos entonces se incrustan en el niño. Y cuando se incrustan en el niño, llenan al niño de afecto. Y este niño, que se vuelve niño, que se vuelve preadolescente y que se volverá adolescente, transferirá también y en sí mismo tendrá un ritual de reconocimiento y lanzará a una pareja ese ritual que posee, pero buscará de su pareja también un ritual. Romance, otro elemento de la torta que partimos. El romance es muy fácil de verlo aquí en nuestro pueblo. No olviden que ojalá la música colombiana, la música romántica, la poesía que ya hemos abandonado, la literatura, las bellas palabras, los lugares adecuados para encontrarnos, el parque,
pero el romance también práctico, el romance de la mirada, del toque de las manos, eso alimenta la estructura del amor. Mi mamá me lo dio. Mi mamá me lo dio cuando me decía que yo era bello, cuando me cogía de la mano, me llevaba a algún lugar, cuando me miraba con detenimiento, cuando se sentía orgullosa de mí, me alimentaba del romance. Cuando mi mamá me entregaba su quehacer alimenticio, me entregaba romance, que yo proyectaría en la niñez, en la preadolescencia, la adolescencia, porque lo poseo, porque se lo voy a dar a otro y lo voy a obtener del otro. Aquí hagamos un break, y es en el sentido de que el romance ha muerto porque el celular está en nuestras manos. Cuando hay celular en las manos, en la comida, en la cena, cuando hay celular en las manos, cuando estoy con mi pareja, no hay romance, porque no atiendo al otro, no escucho al otro, no me le dedico al otro. Creo que es el mejor ejemplo para explicarles en esta torta del romance la necesidad del romance en la expresión del amor. Constancia. La constancia hace cuenta del tiempo. El amor no es para unos días, es para la vida. Tiene temporalidad de 365 días al año. Por lo tanto, entonces, cuando en algún momento los ritos religiosos, muy válidos hasta por cierto, planteaban hasta que la muerte los separe, nos contaban la necesidad del humano proyectarse y luchar por la constancia. Este es un elemento muy complejo hoy, muy complejo, pero los invito a que lo analicen. Y es que cuando yo sé que es hasta que la muerte nos separe, la pareja no tiene otra opción que buscar y buscar y buscar recomponer los efectos del amor de pareja. De la misma forma que mi hijo es hasta que la muerte nos separe, así debería ser con la misma naturalidad el matrimonio o la configuración de pareja, hasta que la muerte nos separe. No existe estoy divorciado de mi hijo. Si existe, estoy divorciado de mi esposa o mi esposo. No debería ser así. Porque si el amor al hijo es de constancia, el amor a la pareja debería ser de constancia también. Entonces miren que esta torta de la constancia, si no es permanente, también creará una fisura. Pero es muy fácil explicarlo desde el punto de vista de la función materno-paterna, porque el hijo es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Debería ser de la misma forma para la pareja y la lucha psíquica para ello. En cuanto al elemento de la pasión, entonces aparece un elemento muy claro, y es que aquí también vuelvo y les planteo, en este pedazo de la torta, de que debe haber madurez y responsabilidad para enfrentar la estructura de la pasión, porque la pasión tiene como elemento determinante la sexualidad y la sensualidad. Si yo llego a la pasión sin madurez y sin la edad propicia, puedo destruir o ir hacia el fracaso amoroso porque no tengo la madurez para enfrentar la potencia de lo que significa en el amor la pasión, en el orden de lo sexual y lo sensual. Entonces aquí también es necesario desde la psicología decirle a las familias, no en todo momento se puede tener sexualidad y sensualidad. También tienen tiempo y están relacionadas con la madurez. Mamá, quiero tener sexualidad. La madre y el padre deberán contestar, debe haber madurez y debe haber un tiempo. Debe haber una relación definitiva porque si no, la pasión puede convertirse en el eje central de la estructura y trastornar la mente de ese joven, de esa joven o de esos adultos. Porque miren que puede en cualquier momento de la vida la sexualidad y la sensualidad irresponsable y sin todo el paquete del amor trastornar a un sujeto en cualquier momento de la vida. El elemento de la pasión también está lleno de recreación, del goce. Entonces yo estoy buscando, porque mi madre me enseñó y mi padre, a gozar las relaciones, el estar con otro.
en esa torta que acabo de partir, que es la parte de la pasión, entonces recrearme, gozar, reírme con el otro, es parte integrante del amor. Pero aquí sí es muy fácil, muy fácil. Nunca olvidemos que una de las cosas más rápidas que la madre y el padre hacen con los bebés es buscarle la risa al bebé. Buscan en el cuerpo del bebé territorios que hagan, la llamamos en Colombia la cosquilla, sacarle la risa a partir de hacerle cosquillas al niño. ¿Ya? Entonces el padre y la madre rápidamente intentan buscar la sonrisa y la risa del bebé. Entonces eso es amor. Eso es amor. Mire que hay cosas que es fácil de explicarlas, otras un poquito más complejas, pero por ejemplo el tema de la recreación en el amor es muy fácil. Cuando yo tengo la edad propicia para la construcción de pareja, buscaré en la pareja que me haga reír y haré que mi pareja se ría. Ese es uno de los elementos más importantes. En estudios de pareja y en estudios psicológicos sobre el desarrollo afectivo, nos hemos dado cuenta en el estudio, un estudio francés, sobre todo con una película, ojalá la vean, es muy linda, se llama Amor en París. Se puede encontrar en YouTube, Amor en París. Y en Amor en París hay un capítulo muy dedicado al tema de la risa. Cómo la mujer busca mucho en el encuentro con el hombre reír. Que el hombre la haga reír, que el hombre la haga feliz. En ese discurso del hombre hacerla reír, aparece un elemento muy importante. Hay un escritor de poesía y literario llamado Oscar Wilde, que en la figura del amor hace reír mucho, pero la risa dedicada muchas veces más a la risa de la mujer. Y entonces, ¿quieres enamorar a una mujer? Hazla reír. Y eso tiene que ver con la formación que mi padre y mi madre me enseñaron en esa búsqueda inicial de la risa. Acuérdense, cuando ustedes tienen bebés, que es una búsqueda constante de cómo hacer reír al niño, hacerle cosquillas en las palmas, en los pies, buscando su risa como sea. Entonces, ahí, hasta ahí tenemos cuatro elementos. La constancia, que es el tiempo, la pasión, que es todo lo que tiene que ver con sensualidad, sexualidad, recreación, el romance como el arte de la poesía, el arte del encuentro y el reconocimiento plausible con el otro, y los rituales como el reconocimiento constante del proceso. Finalicemos entonces con la otra parte del amor. ¿Qué busco yo en una pareja? Lo que yo quiero darme a mí mismo. ¿Qué busco? Lo que mi papá y mi mamá me dieron. No olviden que si mi papá y mi mamá no me lo dieron en totalidad, reconfórtense a ustedes mismos, hagan una salud mental de ustedes mismos, pero traten de garantizárselo a sí mismos ustedes y garantícelos a sus hijos y parejas. ¿Qué busca uno en el afecto? La otra pedazo de torta del pastel del amor. Busca uno diálogo. Uno busca la palabra con el otro. Uno busca encontrarse con alguien que hable con uno. Que hable de temas que nos reconforten. La palabra como parte integrante de la sabiduría, pero también la palabra como parte integrante de la reconciliación ante las diferencias. Una pareja que no dialogue siempre tendrá tendencia al fracaso amoroso. El reconocimiento. Uno diría que cualquiera de estas cosas es importante, no olviden que la subdividí. En el afecto, en esa torta del afecto, el reconocimiento es también muy importante. Que el otro me ponga como eje central y yo poner al otro y a la otra como eje central. Y entre los dos, pero primero mi esposa, primero mi esposo, primero mi compañera, primero mi compañero, y entre los dos pondremos de prioridad al niño o la niña. Pero ¿quién es prioritaria en mi hogar? Mi compañera. ¿Y quién es prioritario en mi hogar? Yo como compañero y mi compañera. Y entre los dos armamos la prioridad del niño o la niña, en esa línea de conducción. No olviden esto, reconocimiento, me reconozco, ella se reconoce. La reconozco, ella me reconoce. Y entre los dos
armamos todo un paquete de reconocimiento al niño. Eso hace una fortaleza de enamoramiento del niño que, vuelvo y repito, crecerá como bebé, como niño, como preadolescente, como adolescente y como adulto, que buscará repetir el esquema, reconocer al otro como parte integrante de elemento felicidad. Seguridad. Dentro de la torta del afecto, la seguridad es determinante. Cuento con el otro. El otro no me abandonará. Para llevar esta vida hay que llevarla con apoyo. Para llevar la vida hay que llevarla con apoyo. Entonces la seguridad es como la configuración del apoyo. Yo me apoyo en la otra se apoya en mí. Ellos se apoyan porque el amor configura como elemento de apoyo. La seguridad es integrante del afecto. Cuando yo no doy seguridad, cuando hay una sospecha en el inconsciente o el consciente de mi pareja o mía de que el otro me abandonará, caminaremos derechito hacia el fracaso afectivo. La compañía, o sea, la presencia, el estar con otro, cuerpo a cuerpo, con ellos, es determinante también en el afecto. No olvide, estamos en el pedazo de la torta que llamamos afecto. Ya dije diálogo, reconocimiento, seguridad, compañía, cuerpo a cuerpo, el estar con el otro, que no me estorbe, que me dé gusto estar con el otro, que me dé gusto que el otro exista a mi lado, que me dé gusto respirar al otro lado, que me dé gusto que me mire, que la palpe, que lo palpe, etc. Compañía es determinante en el amor, que esté ahí. Si mi madre y mi padre no me dieron de eso, tendré falencia y tendré que sanarme. Cuando mi padre y mi madre me rechazaban corporalmente, pudieron haberme hecho daño. Pero tengo que sanarme para poder darle compañía a mi pareja y entre los dos darle compañía al hijo. Atenderlo, atención. La atención se hace a partir de los cinco sentidos. Mirarlo, olfatearlo, degustarlo, escucharlo. Y estos elementos de los cinco sentidos ayudan profundamente a que soy atendido, yo atiendo y entre los dos atendemos el niño. Hoy existe un trastorno emocional y neurocognitivo. Cuando se demuestra que el déficit de atención no es neurocognitivo, nosotros los psicólogos decimos, este muchacho, este niño sufre déficit de atención porque no se le enseñó a atender y porque no ha sido atendido. Entonces, le es muy difícil atender a un docente, atender a una clase o atender a un tema. Cuando el déficit no es neurológico y es emocional, ese déficit ocurre porque el niño no fue atendido. No hay una casa que genere atenciones. No hay una casa donde el hombre atiende a la mujer al hombre y los dos atienden al niño. No hay una casa donde se atiende la madre. No hay una casa donde se atiende la prioridad de la potencia paterno-materna. No olviden que hemos trabajado mucho sobre la potencia de qué es la figura paterna y materna. La confidencia. En el amor hay confidencia. En el amor hay un diálogo de que tenemos algo íntimo que resolver entre los dos. Tus problemas, mis problemas, y son solamente tuyos y míos. Porque usted y yo vamos a resolverlo en intimidad. La confidencia habla en el amor de intimidad. Solamente para dos personas. Esa pareja. Esa pareja bajo cualquier circunstancia genera intimidad y confidencia. ¿Qué busca en el amor el sujeto a nivel afectivo? Protección. Protección. Porque la vida es compleja. Porque la vida da golpes, porque la vida es ardua. Entonces, mi pareja es ese otro momento de mi vida que me acompañará más allá de lo que me acompañó mi papá y mi mamá. Mi papá y mi mamá me protegieron. Yo me protejo. Busco en mi pareja ser protegido y protegeré a mi pareja. Y entre los dos, protegeremos al niño.
Miren, miren como casi poético este discurso del amor, porque en el juego de la protección es otro ejemplo sencillo de cómo el amor en familia hace al sujeto sano. Si yo no tuve protección como hijo o hija de mi padre y o mi madre, debo sanar eso. No debo quedarme toda la vida sufriendo las faltas del amor de mi familia, sino que lo sano, lo resuelvo en mí mismo y voy rumbo a construirlo con una pareja, rumbo a mis hijos. Comprometerse, otro elemento importante del amor en la torta del afecto. Comprometerse quiere decirse hacer un convenio con el otro, hacer un ritual con el otro donde yo con el otro hago un ritual de convenio y contrato afectivo que me dice hacia dónde voy yo con el elemento del compromiso. El otro pedazo del afecto es el respeto. El límite, reconocer el límite del otro que me permita no afectarlo, no dañarlo. El afecto es determinante en lo que tiene que ver en la relación directa con el respeto. Respetar en el amor es darme cuenta de que el otro posee un límite y yo no lo puedo dañar. Y finalmente, en la torta del afecto, la solidaridad. Siempre constante de saber que el otro debe y necesita de mi apoyo en mil actos de vida. Mi pareja lo necesita. Yo lo necesito. Mi hijo lo necesita. Si fuéramos a hacer un resumen de esto que acabo de mencionar, entonces la búsqueda de pareja no es otra cosa que la búsqueda de una complementariedad de mí mismo, de mi propio amor, en la búsqueda de que el otro me complemente, pero con la seguridad de que yo tengo la necesidad y la obligación de complementar al otro. Si los dos hacemos estos cinco elementos de la torta que acabo de dividir, romance, ritual, afecto, constancia y pasión, con seguridad fluirá entre los dos como prioritarios hacia el niño. Y el niño, el joven, con estos elementos en su psiquis, será un sujeto sano, porque mi padre y mi madre son sanos. Pero no se les olvide, si estoy sola o solo, debo sanar esas falencias y todavía tengo la búsqueda de mi pareja. Sigan buscando la pareja si están solas o solos. Sigan buscándola. Y hoy con esta charla les doy pautas y les doy como unos pequeños elementos, tics, para que digan cómo pueden buscarla. Si la buscan con todos estos elementos, con seguridad serán felices, pero fundamentalmente ustedes mismos désenlo para poder dárselo a los hijos. La familia configura el amor. El amor es vida. Y por lo tanto, de esta forma, optamos por la vida. Muchas gracias y hasta un próximo programa.